myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Madre mía, esto cuando ya empiezas a dar consejos a la gente joven sobre tu época del instituto es que te has hecho muy mayor. Si las cuentas no me salen mal, es 2009-2015 y ahora mismo estoy trabajando en Radio 3, en el programa de las mañanas Hoy Empieza Todo, que empieza a las 6 de la mañana, o sea que soy muy feliz, pero madrugo mucho. No estudiéis periodismo, chicos, es broma. Me han pedido que os explique un poco cómo he llegado hasta aquí. Bueno, pues imagino que, como todos, es una serie de circunstancias y buenas decisiones. La primera es estar en el Covian, que es un sitio que me ha ayudado un montón, porque sobre todo me ha dado la posibilidad de hacer lo que yo creo que es más importante, que es pensar más allá de las notas, más allá de las clases, y hacer, pues como sabrá bien Teresa, talleres de poesía, talleres de cortometrajes. Cosas más ligadas a la creatividad, que al final ha sido lo que a mí me ha encauzado en el camino este de la radio, de madrugar, y que al final es lo que más me gusta. Así que, ¿qué os puedo decir? Pues que estéis a saco, evidentemente, con las asignaturas, que escojáis bien y que os equivoquéis también lo que os guste y lo que queréis hacer en el futuro, pero que sobre todo sepáis y tengáis todo el rato en cuenta en que no todo es la nota, no todo es ese 7, ese 8, ese 9, sino que juntarte con la gente correcta, hacer actividades más allá, como os digo, de los libros y potenciar lo que os mola, que a lo mejor no forma parte de las 12 asignaturas que tenéis en un año, es súper importante. O al menos eso he hecho yo. Y aquí estoy, como os digo, madrugando un montón, dando la turra por la radio, pero estando muy, muy contento. Un besazo y mucha suerte. Adiós. Hola, mi nombre es Julia, tengo 24 años y estudié bachillerato en el Francisco Grande Covian. Elegí bachiller tecnológico porque tenía claro que quería estudiar ingeniería mecánica, entonces me informé sobre las asignaturas que iba a tener durante la carrera para luego elegir las optativas en el bachiller. Cuando empecé la carrera, la verdad que bien, porque la conseguí superar año por año, y esto en parte es gracias al nivel de exigencia y de preparación del instituto, porque te hace adquirir unos hábitos de estudio que luego te son muy, muy útiles para estudios superiores. Y cuando terminé mi etapa en la universidad, me surgieron unas prácticas como ingeniera mecánica en una fábrica de trenes y tranvías. Y posteriormente me surgió una oportunidad en el mundo de la informática, un poco distinto, pero bueno, en la carrera sí ya habíamos estudiado algo de informática y me lancé hacia ese mundo, y ahora estoy en un departamento de I+D de un programa informático. Así que bueno, yo os animo a que no os cerréis nunca la puerta a nada, y bueno, y muchísima suerte en vuestra etapa educativa. Hola, me llamo Nerea y fui estudiante de la Grande Covian durante los años 2012 a 2018. Actualmente estoy terminando tercero de periodismo y hoy estoy aquí para contaros un poco mi experiencia en el instituto, pero sobre todo en los dos años de bachillerato. Yo, por ejemplo, tenía muy claro lo que quería estudiar y ya desde primero me decanté por la rama de letras y estudié latín y griego. A pesar de ser dos años de mucho esfuerzo y estudio constante, sabes que vas a estar muy bien preparado para la selectividad, porque durante el curso los profesores han estado pendientes de ti en todo momento. Te han enseñado todas las lecciones de una forma muy didáctica y sabes a la perfección que lo vas a hacer bien en selectividad. Desde aquí os animo a que estudiéis en el Grande Covian, porque a pesar de los momentos de estudio vais a poder realizar otras actividades y al fin y al cabo echaréis de menos esos dos años. Mucha suerte en vuestra nueva etapa. Hola, soy José María Andrés, antiguo alumno del Instituto Francisco Grande Covian de Zaragoza. Realicé mis estudios de la ESO y de bachillerato. Guardo grandes recuerdos de esa época. Y además en esa época fue cuando empezó a gustarme especialmente la química, que es la carrera que realicé posteriormente. Después, tras el máster, estuve trabajando varios años en Zaragoza como investigador y finalmente conseguí financiación para realizar mi tesis doctoral sobre materiales y celdas solares en el norte de Francia. Y tras tres años, y ya como doctor, ahora estoy haciendo una estancia postdoctoral de dos años en un centro de investigación en Grenoble, en los Alpes, que espero me sirva para mi futuro próximo como investigador en química y ciencia de materiales. Ya.
Hola, soy Marta y soy de la promoción de 2013. Mi experiencia en el Instituto Grande Covian fue muy positiva, tanto por el ambiente que tenía con los compañeros como el apoyo por parte de los profesores. En mi caso en particular, hice primero de bachillerato en ciencias y luego quise cambiarme de modalidad y por parte de los profesores me pusieron muchísimas facilidades para poder hacer la combinación de asignaturas. Después estudié Administración y Dirección de Empresas en inglés en la Universidad de Zaragoza. Luego estudié un máster de Comercio Internacional en SIC y gracias a todos estos años de formación he podido trabajar en grandes empresas como el Banco Santander, BSH Electrodomésticos y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Aprovisionamientos de SAICA. Hola, me llamo Guillermo y soy exalumno del Francisco Grande Covian. Elegí este centro por la fama que tenía, por sus profesores y por los buenos resultados que la gente sacaba en selectividad. Esto se debe principalmente a la metodología de estudio que utilizan. Los profesores, ya sean de historia, de lengua, de inglés, te facilitan un material de estudio como los esquemas de historia, como el vocabulario de inglés, que te permiten afrontar los exámenes de 10. Mensaje para los de primero y segundo de bachillerato. Lo que tenéis por delante son 2 años de preparación para que el quizás sea el examen más importante de vuestra vida. No lo olvidéis, estudiad desde el minuto 1. Y tampoco os ofusquéis porque no sabéis qué vais a estudiar. Hay que encontrar el equilibrio ahí. Yo estudié ciencias en bachillerato y acabé haciendo derecho, con lo cual el abanico de posibilidades es muy amplio. Tranquilidad, ya encontraréis lo que os gusta. Como consejos así express, inglés, muy importante, si podéis sacar los títulos nada más terminar bachillerato. Y francés, si se os da bien, también, porque luego en la vida profesional os lo van a pedir. Yo estuve muy contento con el centro, los profesores me ayudaron un montón. Si tenéis dudas, preguntad a amigos, a familiares, a quien haya pasado ya por esto, pero sobre todo a los propios profesores del centro, porque os van a saber asesorar. Han visto tantos casos que van a saber guiaros. Así que mucho ánimo y a por todas. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Peña, exalumno del Francisco Grande Covian, y bueno, quería mandar un saludo a todos esos alumnos y alumnas que se encuentran actualmente cursando, también a los profesores que están día a día trabajando, y bueno, dar un mensaje de apoyo a todos esos estudiantes, en especial también a esa gente que puede ser que se encuentre un poco más desmotivada en este momento, o un poco más perdida de cara a futuro. Dar un mensaje de apoyo porque al fin y al cabo yo también pasé por ese momento, pero bueno, gracias al centro, gracias a los profesores, gracias a mis padres y gracias a mí, ¿no? y a mi constancia pude pasar ese bache, poder dedicarme a estudiar cursos que realmente me llamasen mucho más la atención y que me inspirasen más motivación para poder llevarlos a cabo, como puede ser un grado medio de sistemas microinformáticos y redes, también una FP de grado superior de desarrollo web. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando desde hace 3 años como desarrollador y estoy muy agradecido por toda esa gente y por mí mismo que me ayudó a pasar ese pequeño bache, que al fin y al cabo hay gente que lo puede llevar mejor, otros peor, pero es algo por lo que tenemos que pasar. Y bueno, mandar apoyo, mandar mucho apoyo a esa gente y que bueno, que la vida no acaba, que después del instituto hay mucho más y tendremos muchos más retos a los que tendremos que enfrentarnos y muchos baches que tendremos que esquivar. Pero bueno, mandar un mensaje a todos en general, mucho ánimo, no queda nada. Habéis tenido un año difícil por el COVID, pero bueno, un bache más, lo dicho, de esta vida, que bueno, que llegará un día que ese bache lo recordaremos como un momento muy bonito y un momento más por el que hemos tenido que pasar. Así que nada, un saludo, espero que os vaya muy bien y nada, a darle caña. Hola a todos, yo soy Elena París y estudié en el Grande Covian de 2012 a 2018. Cursé tanto la ESO como bachiller, y como siempre me han gustado las ciencias, el bachiller quise hacerlo de ciencias de la salud, con mates, química y biología. La verdad que fueron 2 años bastante exigentes, porque bueno, todo el mundo queremos la mejor nota en EBAU para poder entrar en la carrera que queremos, así que nos tocó estudiar bastante. Pero bueno, en ISTI también hace actividades complementarias, como el coro, el taller de cine, el recital literario o la Semana de la Ciencia,
que te ayudan un poco a despejarte y a implicarte en otras cosas que no sea el puro estudio. Yo actualmente estoy viviendo en Francia. Al acabar selectividad, entré en la Facultad de Biología de Estrasburgo y estoy haciendo la especialidad en química, así que estoy súper contenta tanto con el ISTI como con la carrera que elegí después. Y bueno, que mucha suerte a todos con bachiller y mucho ánimo. Hola, hola. Somos 6 alumnos del Instituto Grande Cobian de la promoción 2018-2019. Yo soy Akira y él es Sergio y os vamos a explicar un poco nuestro paso por el instituto, ya desde la ESO y bachiller, que nos ha llevado pues a estudiar medicina, que es lo que hacemos nosotros. En primer lugar, nuestro paso fue una muy buena experiencia, o sea, aparte de que te lo pasas bien, pues obviamente también aprendes y encima sí. La preparación académica para selectividad, que supongo que es lo que os interesará a la mayoría, ya sea para el examen de un grado, o sea, está ahí. Luego tú, si quieres alcanzarla o no, pues es cosa tuya, pero si tú sacas buenas notas en bachiller, o sea, ten por seguro que la selectividad te va a salir bien. O sea, nosotros igual te dan mucha caña en bachiller, sí, pero la presencia de los exámenes globales al final te ayuda muchísimo porque es algo que ya te has mirado y que luego simplemente lo tienes que repetir 2 semanas en selectividad. Entonces no te cuesta tanto esfuerzo y además eso, que la preparación pues es muy buena. Entonces igual luego vas a la selectividad, que ese seguramente es lo que pase, y verás que es más fácil de lo que se da en clase. Efectivamente. A pesar de todo lo dicho anteriormente, obviamente tú tienes que poner de tu parte, te tienes que esforzar si quieres hacerlo bien. Pero si ese esfuerzo lo ven los profesores, te van a ayudar, o sea, te van a decir, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacer algo más, te van a meter caña, que eso es lo importante, y luego lo vas a agradecer. O sea, yo estoy orgullosa de donde he estudiado. Sí. Y bueno, y por último, que bachiller es una etapa más, es una etapa importante, por eso tienes que elegir dónde la haces, pero que... Que al final no es tan difícil como, o sea, como dicen. Efectivamente, todo se lleva. Y bueno, hasta aquí, esperemos que os haya servido. Nos hubiera gustado decir algo más de la carrera, pero no nos da tiempo. Así que ojalá elijáis estudiar aquí, sí, no os vais a arrepentir. Y agradecer a Teresa por habernos dicho lo de hacer el vídeo. Sí. Y ya está. Adiós. Hola chicos, soy Pilar Espiega. Estudié el bachillerato de ciencias en el Instituto Francisco Grande Cobian durante los años 2014 y 2015. En segundo curso elegí matemáticas, física, química y biología como optativas. Del instituto salí bien preparada para afrontar las asignaturas de la carrera. Tras la selectividad, solicité plaza en biotecnología en la Universidad de Zaragoza, además de en otras universidades cercanas, por si no me llegaba la nota. Pero al final conseguí plaza aquí en Zaragoza y cursé los 4 años. Me fui de Erasmus en el último año a Bélgica. Posteriormente, realicé el máster de biomedicina molecular en Madrid y comencé a trabajar en un laboratorio que estudia el cáncer de páncreas en el Hospital Miguel Servet. Próximamente voy a empezar a desarrollar mi proyecto mediante una beca predoctoral y así conseguir el doctorado en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Zaragoza. Durante mi estancia en el instituto siempre noté que existe muy buen nivel académico y muy buen ambiente entre profesores y alumnos, y entre los propios alumnos. Espero que mi experiencia os haya servido. ¡Adiós! Hola a todos, yo soy Ana y terminé de estudiar en el Grande Cobian en el 2011, hace 10 años ya. Estudié toda la ESO en el Cobian y luego me quedé para el bachillerato de Humanidades, así que estudié latín, griego, historia del arte, francés, todo lo que tuviera que ver con eso, que me encantaba, bueno, y me encanta. Y gracias a ello me fui a Madrid a estudiar traducción e interpretación, me quedé allí para estudiar un máster de traducción audiovisual y ahora estoy en Londres, donde trabajo para una empresa que se dedica a hacer doblaje y subtítulos para películas, series. Así que nunca he perdido esa conexión con todos los idiomas que aprendí en el instituto. Y si queréis un consejo, aunque no sea muy práctico, es que estudiéis algo que os guste. Porque luego coges las asignaturas de otra manera, aprendes más porque te implicas, disfrutas más y luego ya veremos que la vida da muchas vueltas. Así que un saludo y mucha suerte.
Hola, soy Javier Gracia, de la promoción de 2017, y nada, contaros un poco mi experiencia en el Grande Covian, donde estuve desde primera de ESO hasta segundo de bachiller. Y la verdad es que solo tengo buenísimas palabras, porque por un lado hice muchísimos y muy buenos amigos, y por el otro conocí y tuve el apoyo de grandísimos profesores que me ayudaron no solo en el ámbito académico, sino también en muchos otros aspectos de mi vida. Actualmente estoy acabando de estudiar International Business Economics en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y en septiembre me iré a Madrid a trabajar como consultor estratégico para Boston Consulting Group. Y yo creo que para todo esto es muy importante la etapa del instituto y en especial de bachillerato, y creo que el Grande Covian es un centro magnífico. Hola, yo soy Paula Ballestero y soy de la promoción 2013-2019. Yo estuve 6 años en el Grande Covian y en el caso del bachillerato, pues es duro. Hay que esforzarse muchísimo, pero los profesores del Grande Covian hacen que lo consigas y te preparan muy bien para la selectividad. No hay ninguna queja en ese aspecto, porque es, para mí, es uno de los mejores centros que puede haber aquí en Zaragoza. Y nada, yo hice el bachillerato de Ciencias de la Salud y me dio para lo que quería de sobra, que era enfermería, porque ellos me prepararon muy bien y eso. Y ahora estoy eso, en segundo de enfermería, muy contenta, muy feliz y haciendo lo que quiero. Así que nada, mucho ánimo para todos, de verdad, que no os queda nada para acabar ya esta etapa. Y nada, suerte. Hola a todos, mi nombre es Andrés Buesa, soy de la promoción de 2013 y en la actualidad doy clase de inglés y de cine dentro del Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad de Zaragoza, donde estoy contratado también para hacer mi doctorado. Desde esa posición, tengo claro que lo que aprendí, y sin lo cual no sería lo que soy ahora en el Instituto Grande Covian, es el amor y el respeto a las humanidades. Esto, que parece sencillo, es algo que en el Instituto se valoró siempre, tanto en los itinerarios académicos, donde se me permitió hacer combinaciones imposibles como latín y economía que se ajustaban a mis intereses, como sobre todo en todo el trabajo que los departamentos hacían para ofrecer actividades fuera de clase que me permitieron descubrir el amor al cine, el amor a la literatura y el amor a la cultura en general que me ha llevado a donde estoy ahora. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Jario Gracia y yo cursé la ESO y el bachillerato en el Instituto Grande Covian. El año de mi promoción fue el del 2019-2020 y ahora me encuentro estudiando primero de medicina en la Universidad de Zaragoza. Mi ejemplo no es más que uno más de que el Grande Covian es un centro que cuenta con las herramientas necesarias para alcanzar esos conocimientos y así optar a las máximas notas y poder entrar en las carreras que queréis cursar en vuestros años de estudios superiores. Muy buenas, soy Pablo Freire Hidalgo y hace 4 años estuve cursando segundo bachillerato en el Instituto Francisco Grande Covian, la modalidad de ciencias, la cual me permitió competir con el resto de adolescentes españoles para ingresar en una academia de oficiales. Actualmente soy alférez alumno de cuarto curso en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia. Aquí estudiamos un grado de organización de Ingeniería de Organización Industrial a través de la Universidad Politécnica de Cartagena, así como distintas asignaturas de tipo militar y aeronáutico que nos permiten obtener los certificados teóricos correspondientes para poder ser oficiales del Ejército del Aire en un futuro. También realizamos 150 horas de vuelo en distintas aeronaves que nos permiten elegir una especialidad para nuestro quinto curso, bien sea caza y ataque, transporte y helicópteros. Estoy seguro de que el Instituto Francisco Grande Covian les va a aportar todo lo que necesitan para alcanzar sus objetivos y que serán igual de felices de que fui yo durante mis tiempo y mi estancia en ese instituto. Hola a todos, soy Esther Castillo y estudié en el Instituto Grande Covian durante la promoción 2013-2019. Supongo que ya os habrán hablado mucho sobre el tema estudios, tema EBAU, el estrés, la ansiedad que genera esta etapa. Yo os quiero mandar un poco de calma y un poco de tranquilidad. Sí que es verdad que se genera estrés por diversos motivos, principalmente por el tema estudios. Y mi recomendación es que os organicéis bien. No es tanto cantidad de estudiar, sino como la organización.
que es fundamental. Todos los profesores lo van a decir, os van a decir que llevéis todo el día y no vais a hacerles caso. Nadie les hace caso. Pero en un futuro os daréis cuenta de toda la razón que tenían, y es que todo lo que dicen es por vuestro bien. En ningún momento os van a decir algo para fastidiar. Si os echan la bronca por algo, va a ser porque están pensando en vuestro futuro. Así que de verdad, hacedles caso. Luego, algo que también preocupa mucho es la elección de la carrera. Yo personalmente lo tuve muy claro desde el principio. Desde pequeña he querido hacer magisterio infantil, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero yo sé que hay gente que no lo tiene muy claro y se estresa muchísimo pensando en que es su futuro y tienen que elegir su futuro. No es así. No pasa nada si entráis en una carrera y luego os cambiáis. No pasa nada si no entráis en esa carrera y luego queréis entrar. No pasa nada si hacéis un grado, no pasa absolutamente nada. No son años perdidos. Estáis ganando experiencia, que es muy importante en esta edad, y ya está, no pasa absolutamente nada. Yo os voy a contar un poco mi experiencia. Estudié en ese instituto desde la ESO. Sí que es verdad que en bachiller vino gente nueva y nos adaptamos súper bien, la verdad. Ahora mismo no me acordaría de quiénes vinieron y quiénes estaban ya. O sea, te integras tanto en el grupo que no te das ni cuenta de quién viene de otro instituto y quién no. Así que si os tenéis que cambiar de centro o cualquier cosa, no os preocupéis, no pasa absolutamente nada. Pues bueno, yo ahora estoy haciendo magisterio infantil, es mi primer año. El primer cuatrimestre me fue muy bien, la verdad. Me centré, empecé a organizarme, por eso os digo lo de la importancia de la organización, es muy importante. Con esta situación de la plena pandemia en la que estamos, sé que es un estrés añadido, pero bueno, se puede y se sale, así que mucho ánimo. Hola, me llamo Ángel y en 2013, hace unos 8 años, empecé primero de bachiller, Ciencias y Tecnología, en el Instituto Grande Cobian. Mi paso por el instituto fue bien, la verdad es que lo recuerdo como una época buena, aunque es verdad también que se me juntó pues, la adolescencia con tener que estudiar mucho. Aún así, sobre todo recuerdo mucha presión por tener que decidir sobre qué iba a hacer con mi futuro académico y todavía no sabía qué es lo que me gustaba. Después de selectividad, gracias al consejo de mi hermano, elegí una carrera que se llama Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, que la verdad es que me gustó mucho y me dio la opción de hacer prácticas como diseñador. Más adelante tuve la oportunidad de trabajar un tiempo como profesor y ahí es cuando realmente me di cuenta de lo que me gustaba era la enseñanza. Así que actualmente estoy realizando el máster de profesorado que me habilita como docente en un instituto. Lo que quiero transmitir con este vídeo es un mensaje de apoyo, sobre todo a aquellas personas que todavía no tenéis claro qué queréis hacer. No os agobiéis, yo tampoco lo tenía claro en su momento. Al final fui tomando una serie de decisiones que me llevaron a encontrar cuál era realmente mi vocación. Por eso lo importante es que os esforcéis, que sigáis avanzando y que si os equivocáis en vuestras decisiones, pues bueno, todavía sois jóvenes y podréis rectificarlo. Así que mucho ánimo y disfrutad de esta etapa. Thank you so much.